autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Desde que fue creada hace casi 25 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ahora forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina en este espacio académico que reúne sus nombres con el del admirado Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la doctora Silvia Torres Castilleja. Astrónoma mexicana, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ella dictará la conferencia magistral Evolución Química de la Galaxia. Y para hacer su presentación, hemos invitado al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por favor. Hay un dicho por ahí que dice que una mujer conoce sus límites, pero una mujer inteligente sabe que no los tiene. Muy buenas tardes a todos, estimados miembros de la comunidad universitaria. Primero me gustaría agradecer a la maestra Dulce María, a la doctora, perdón, Dulce María, coordinadora académica de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, por haberme hecho el honor de invitarme a presentar a tan distinguida personalidad que hoy nos acompaña. Doctora Silvia Torres, bienvenida. Creo que no es fácil a veces tener personalidades de su talla, a veces en nuestra universidad. Qué bueno que está aquí con nosotros. Invitados especiales, estimados colegas académicos, queridos alumnos, damas y caballeros. La Universidad de Guadalajara, a través de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene el honor de regalarnos el día de hoy una conferencia magistral titulada Evolución Química de la Galaxia, que será impartida por la doctora Silvia Torres Castilleja. Muchos de los aquí presentes conocen la trayectoria profesional de la doctora Torres. Sin embargo, creo que no todos sabemos quién es Silvia Torres y la importancia que ella representa en el desarrollo de la ciencia en México. Por lo que considero que es muy importante que sobre todo los jóvenes, tanto alumnos, maestros y público en general que hoy nos acompaña, pues conozcan precisamente los logros académicos y científicos de la doctora Torres y que puedan dimensionar la magnitud del ser humano maravilloso que es la doctora Torres. Me gustaría iniciar hablando de su trayectoria profesional. La doctora Silvia Torres Castilleja nació en la Ciudad de México, o Distrito Federal, y en 1958 comenzó sus estudios de física en la Universidad Autónoma de México, y en ese periodo se desempeñó como asistente de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Años después, consiguió una beca para continuar sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo su doctorado en astronomía, siendo la primera mujer a nivel nacional en obtener un doctorado en astronomía. Posteriormente, regresó a México, donde comenzó sus estudios sobre la composición química de los gases calientes en el espacio, con el interés de determinar las propiedades de estos materiales
y así entender la relación entre los gases y las estrellas y las primeras fases de evolución de las mismas. En 1974 comenzó a colaborar como editora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, a donde permaneció hasta el año de 1998. Y posteriormente colaboró también en una serie de conferencias de esta misma publicación. Ha participado como editora de varias revistas internacionales. Se sabe que sus investigaciones han sido referidas en miles de ocasiones por otras revistas especializadas. De 2003 a 2006 fungió como vicepresidenta, de la Unión Astronómica Internacional. Previamente se desempeñó como directora del Instituto de Astronomía de la UNAM y de manera similar ha formado parte de la Sociedad Astronómica del Pacífico, de la Sociedad Astronómica Americana y en el año 2009 se incorporó al Seminario de Cultura Mexicana como una de los miembros titulares de la institución. Ha publicado más de 100 artículos originales de investigación en las revistas internacionales de mayor prestigio, con más de 5.500 citas en la literatura especializada. Se le considera además como la pionera en México de la utilización de satélites para llevar a cabo investigaciones después de haber tenido experiencias académicas en el desaparecido International Ultraviolet Explorer y en el Telescopio Espacial Hubble. Entre sus áreas de estudio destacan tanto las nebulosas como las protonebulosas planetarias, regiones H2 galácticas y extragalácticas. La doctora Torres en 2012 fue electa presidenta de la Unión Astronómica Internacional y ocupó el cargo de 2015 a 2018, periodo de que acaba de finalizar en la 29 Asamblea General de este organismo internacional. Es importante resaltar también que la relación de la doctora Torres en la Universidad de Guadalajara ha sido muy estrecha a través del Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Casa de Estudios. Su relación ha sido en muchos ámbitos. Fue profesora de muchos de los miembros integrantes hoy en día del Instituto de Astronomía y Meteorología. Además de eso, ha sido colega de otros tantos trabajando en proyectos comunes. Participó como ponente en el primer coloquio Astronomía y Sociedad dentro del marco de la Feria Internacional del Libro y ha mantenido relaciones de amistad y de colaboración con una gran cantidad de investigadores que pertenecen al IAM. Dentro de sus reconocimientos, le han entregado los siguientes galardones. La medalla Julien Boudet por parte del Collège de France, la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física, el Premio Universidad Nacional de la UNAM y la medalla Heberto Castillo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Si no estoy mal enterado, creo que uno de los premios de ciencia básica de los reconocimientos Heberto Castillo lleva el nombre de la doctora Silvia Torres. En 2007 se hizo acreedora al Premio Nacional de Ciencias y Artes, además de ser nombrada como investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. A principios de 2011 obtuvo el Premio L'Oréal UNESCO por parte de la Organización de las Naciones Unidas en el rubro de las mujeres de la ciencia, debido a sus investigaciones en torno a la composición química de las nebulosas planetarias. La doctora Torres Castilleja es considerada como una de las científicas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional por sus investigaciones sobre la materia interestelar. En 2009, a manera de homenaje, se bautizó con su nombre a una telesecundaria de Morelia, Michoacán. Igualmente, un jardín de niños en Villa Jiménez, en el mismo estado de Michoacán. Recibió la medalla al mérito de ciencias otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el 26 de abril del 2016. Y en diversas ocasiones ha manifestado su preocupación por las dificultades añadidas que encuentran las mujeres para incorporarse activamente en la carrera científica. Doctora Silvia, me disculpo si he omitido alguna de los premios que le han otorgado y que usted considere que también son importantes, pero bueno, es algunas de las cosas que se ha ganado a pulso en el trabajo día a día. Como verán ustedes, la trayectoria de la doctora Torres es muy amplia, fructífera y ha aportado un gran legado al desarrollo de la astronomía y a la ciencia en México y ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto en el extranjero. Sin embargo,
yo creo que también es muy importante hacer una breve descripción del ser humano, no nada más de la mujer de ciencia. Y en ese sentido, yo creo que la doctora Silvia Torres ha combinado su trabajo científico con otras labores no menos importantes, como lo son ser una buena hija, una excelente esposa, una madre responsable, una amiga solidaria, una tutora ocupada, una profesora responsable, una colaboradora justa, incansable luchadora social por los derechos de la mujer en el ámbito científico y de la inclusión social. Afable en su trato, sabe escuchar, aconseja, motiva, ayuda y pone lo mejor de sí en el cumplimiento de sus compromisos. La doctora Torres es una de esas mujeres de las que yo hablaba hace un momento, de que no tiene límites. Ella no se ha marcado los límites están básicamente hasta donde ella quiere llegar. Podría seguir hablando mucho más de las características, de las cualidades y de todo el trabajo que ha realizado la doctora Torres a través de su desarrollo profesional y humano, pero yo creo que es momento de que ella nos hable, comparta y nos dé una pequeña probadita del gran conocimiento que ha acumulado, desarrollado y creado a través de su vida profesional. Sin más, le cedo el uso de la palabra a la doctora Torres para que nos hable de la evolución química de la galaxia. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Ramírez Sánchez. Y ahora, pues, lo que ustedes saben es que ya saben toda la historia de mi vida. Eso me trae muy preocupada. Y la otro asunto es que dijo que no me mido. Entonces, dice, no tiene medida, pues no se mide, ¿no? No se mide, es la conclusión. Pero, en fin, aquí estamos, vamos a platicar de la galaxia, vamos a presentar los personajes de nuestra... Claro, lo primero es que está mal escrita evolución, pero no importa. No importa, pero ustedes saben lo que está diciendo, ¿verdad? Pero eso es para despertarlos, porque de otra manera están muy, muy, muy dormidos. Entonces voy a hablar de la evolución química de la galaxia. Vamos a hablar de las galaxias primero. Entonces, los temas, vamos a hablar de las galaxias, de la vía, de nuestra galaxia, donde está inserto el Sol y el sistema solar, y de su composición química. Entonces, tenemos que presentar esto poco a poco. Las galaxias son sistemas de estrellas que están separados unos de otros y que en el pasado, no tan remoto, bueno, hace todavía en 1920 no se sabía, o sea, hace 100 años, no se sabía si el universo era continuo o si estaban separados en lo que llamaban universos islas, que eran islas, zonas aisladas de estrellas separadas unas de otras. Ahora ya sabemos que esos universos islas les llamamos galaxias, y la palabra galaxia es leche, proviene de la palabra leche en griego, que proviene, es la Vía Láctea, que es la que se ve en el cielo. Entonces, hay tres formas de galaxias, hay muchas formas de galaxias, pero pues para empezar se tiene que simplificar el asunto y lo ponemos en tres descripciones, unas son elípticas, espirales, y otras son las que no caben en esas dos, les llamamos irregulares por ausencia de mejor nombre. Ahorita les mostraré algunos ejemplos y vamos a empezar con las galaxias elípticas, que son muy regulares, son bastante aburridas, presentan poco o nada de gas, y eso lo que nos demuestra es que han sido muy eficientes en la formación de estrellas. Vamos, este es un ejemplo de una galaxia elíptica, donde estamos viendo que no tiene una estructura, todo eso es luz de estrellas, son estrellas acumuladas, un cúmulo de estrellas, cada una de ellas está moviéndose. Lo que vemos que son como barbas, no son como barbas, son otras galaxias pequeñas que están frente a ellos, y eso es una galaxia elíptica, esta es una galaxia elíptica gigante. Otra galaxia elíptica, también les digo que son muy aburridas, son muy hermosas, pero son aburridas, y una tercera más,
son ejemplos distintos de galaxias elípticas. Algunas son muy esféricas y otras son muy alargaditas, pero todos son de la misma familia. Ahora vamos a hablar de las galaxias espirales. Casi todo el material, casi todas las estrellas están en un plano, como quien dice, en un plato o en un CD. Y las estrellas están recorriendo ese plano, están girando alrededor del centro, hay un plano dominante y le llamamos espirales porque muestran brazos espirales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto, esta es una galaxia que muestra brazos espirales extraordinarios, ahí donde están esas partes brillantes es donde se están formando hoy las estrellas. Bueno, hoy o hace unos poquitos millones de años, no es lo mismo. Es lo mismo, dadas las edades astronómicas, es lo mismo. Entonces, en los brazos espirales estamos viendo las estrellas recién formadas y el gas que brilla por es que esas estrellas lo está iluminando. Otro ejemplo de otra galaxia espiral en otro lugar, en otra dirección del cielo, pues esta otra. Cada una tiene su estructura, su personalidad, pero si ustedes se fijan, de todas maneras estamos hablando de una estructura espiral. Esta se ve alargada, ¿por qué creen? Pues porque ese plano no lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo de tres cuartos. Y nos gustaría decirle a esa galaxia, a ver, ahora ponte de frente, ahora ponte de lado. Pues le podemos decir lo que queramos que no nos va a hacer caso, como los hijos que no le hacen a uno caso. Más galaxias espirales. Pues hay muchos ejemplos y los traigo porque me parecen bellísimas y no es que esté mostrando, no es que esté diciendo más cosas, pero pues quiero mostrar a la familia y ese es uno de los elementos de familia. Y esta es una galaxia espiral, pero vista perfectamente de perfil. La estamos viendo de perfil y estamos viendo una zona oscura porque ahí, además de haber gas, hay polvo que nos impide ver lo que hay detrás. Entonces, todo lo que brilla son estrellas. La gran mayoría de las estrellas dijimos que están en ese disco, pero ese disco lo estamos viendo perfectamente de canto y por eso logramos esta belleza de galaxia. Y otra más, en fin, esa es nada más para decir, es una muestra para que sepan el rico sabor que es la astronomía. Es una muestra de astronomía. Ahora, también las galaxias irregulares, pues son todas aquellas que no tienen ninguna de las dos estructuras, más bien son como quieran. Entonces, resulta que tienen normalmente, algunas de ellas tienen mucho gas y pocas estrellas, y esto nos dice que no han sido eficientes formando estrellas y que a veces el gas es expulsado de ahí. Ahorita eso lo comentaremos un poquito más. Entonces, esta es una galaxia que no cae ni en el primero ni en el segundo sistema, entonces le llamamos irregular, y esta también es otra irregular. Ponemos pocos ejemplos, pero ya estamos. Bueno, ya estuvo muy bien de platicarles cómo son las galaxias, ahora vamos a hablar de la nuestra. La nuestra, pues somos posesivos, más bien nosotros pertenecemos a ella. La Vía Láctea, cuyo nombre se deriva de que en el cielo nocturno, en zonas muy oscuras, se alcanza a ver una banda brillante que recorre el cielo, que cruza el cielo. Eso es necesario verlo nada más en lugares muy, muy oscuros, cuando se va de campamento o en lugares así. En las ciudades no se va a ver, ni aún en pueblos medianamente iluminados. Aquí en el público, ¿alguien ha visto en el cielo la Vía Láctea? Levante la mano. Muy bien, los felicito. Son poquitos, ¿eh? Y allá arriba, los jóvenes, vi una mano levantada. Son menos. Entonces, los mayores han tenido mayor oportunidad de verlo porque en el pasado había menos iluminación artificial y se podía ver el cielo con mayor, había mayor oportunidad de ver los cielos. Bueno, entonces es una banda que le llamaban la Vía Láctea porque es lechosa y por eso se llaman galaxias, etc. Es todo, está relacionado con la leche, porque era el símil que hacían los griegos sobre esa parte brillante. No sabían si era nube o eran estrellas. El primero que descubre que eran estrellas es Galileo,
que al apuntar su telescopio en 1609, que construye el telescopio, no lo inventa, lo construye, encuentra que son multitud de estrellas débiles, pequeñísimas, y así lo describe en su libro. Bueno, nuestra galaxia, donde está el Sol, esta es una galaxia espiral, de tipo espiral. Tiene una masa de equivalente a 600 mil millones de soles, un 6 con 11 ceros de soles, de la masa. Y estrellas, pues como 2 o 4, no sabemos, mil millones de estrellas. ¿Por qué? Porque hay más masa en lo que llamamos, materia oscura. Tiene un tamaño de 10.000 años luz, de recorrer de un extremo a otro son 10.000 años luz. Como estamos inmersos en la Vía Láctea, no podemos fotografiarla, no podemos fotografiarla, salir de nosotros mismos a fotografiarla. Pero esto es lo que han hecho los artistas. Entonces, es imaginándose a partir de las otras galaxias, y este es como se imagina que sea nuestra Vía Láctea. Es una imaginación bastante educada, tiene un núcleo alargado, que le llamamos barra, y el Sol está pues a 2/3 partes de la distancia del centro a la orilla. No está en el centro, no está en la orilla, está a 2/3 partes, y el Sol está girando, como todas las demás estrellas, están girando en ese plano como lo veríamos, estaríamos viendo ahí de frente. Repito, esta no es una fotografía, es una ilustración, es mentira, pero es una ilustración que pretende acercarse a la realidad, a lo que conocemos de la realidad en este momento. Entonces, esa es la Vía Láctea. Bueno, pero la Vía Láctea no está sola, nada en el universo está solo. Están sujetos al campo gravitacional. Entonces, siempre hay, normalmente están acompañados. ¿Quiénes son sus acompañantes principales? Los acompañantes principales, uno es la galaxia de Andrómeda, que en el catálogo, bueno, tiene nombre de catálogo M31, o tiene muchos nombres distintos de catálogo. Es una galaxia semejante a la nuestra, son dos galaxias dominantes, la familia de la Vía Láctea. Este es Andrómeda, y ahí vemos dos nubes, arriba a la derecha y abajo al centro, que son otras galaxias, pero son galaxias pequeñas. ¿Ven? Son de las elípticas. ¿Las ven que no tienen chiste? ¿Ven que no tienen mayor chiste? Bueno, esas son de las elípticas. Y esas son satélites de Andrómeda. El tercer personaje importante en el grupo local es esta galaxia que se llama M33, es el triángulo, que también es espiral. Entonces, es una familia de galaxias donde está la Vía Láctea, donde hay tres galaxias grandes, importantes, la Vía Láctea, Andrómeda y un poquito menos grande, menos importante, M33, y como 50 otros personajes chiquititos, otras galaxitas ahí, mugritas, pequeñitas, de menor importancia, que están girando alrededor de las grandes. Se han identificado alrededor de 50 galaxias en el grupo, o sea, como parte de la familia. Pero en realidad se piensa que la Vía Láctea tiene alrededor de 124 satélites. Esos satélites están dando vueltas. Todo se está moviendo, ¿por qué? Porque la ley de gravedad así lo dice, ¿no? Si están quietecitas, de todas maneras se tendrían que caer hacia el centro de atracción. Si tienen un poquito de movimiento, pues están dando vueltas y luego resulta que chocan y se acercan mucho a la galaxia principal y esta galaxia las engloba y así es como se ha construido la galaxia de la Vía Láctea. Entonces, estos son galaxias. Vamos a platicar un poquito del universo. ¿Qué sabemos del universo? Bueno, sabemos que empezó con el Big Bang. El Big Bang no es nada más un programa de televisión, es un programa de televisión que todos vimos, pero además de eso es
la gran explosión, se le llama también la gran explosión, y ese nombre fue una broma de un investigador inglés que no le gustaba la teoría de que hubiera habido ese evento, y lo dijo, pero sí, no, eso parecía un… lo dijo de broma, pero se quedó como su nombre. Entonces, es el inicio, cuando estaba todo concentrado, era la gran explosión. Las primeras estrellas se forman, pues, apenas 100 millones de años después de la gran explosión, y 1,000 millones de años después, pues las galaxias ya se formaron, están ya establecidas, y de ahí en adelante, pues llegamos hasta hoy, que han pasado 13.800 millones de años. Eso es la imagen, el esquema que tenemos ahorita del universo, de la estructura del universo. Y de la Vía Láctea, pues la Vía Láctea se formó a partir de pequeñas galaxitas y que se fueron aglutinando hasta ser nuestra gran galaxia espiral que tenemos ahorita. Y todavía, este ya empieza a ser la primera fotografía técnica y no va a haber muchas más, no se preocupen. Este es lo que es de unas observaciones recientes que han hecho con un satélite que le llaman Gaia, un satélite muy importante para determinar la posición y el brillo de las estrellas cercanas. Encuentran que hay un conjunto de estrellas, si ustedes ven unas rayas ahí que cruzan, es una representación del cielo, de la bóveda celeste, de la parte norte de la bóveda celeste. Entonces, hay unas rayas de algunas estrellas que se encuentran a la misma distancia y que se están moviendo más o menos a la misma velocidad. Lo que eso es la huella, son los rastros de que hace relativamente poco la Vía Láctea incorporó a una galaxia pequeña y esa galaxia pequeña deja todo un camino de estrellas que se incorporan y que pasado un cierto tiempo ya no se va a notar, no se va a notar que como que quien dice después las mueven con una cuchara y ya no se va a notar que vienen de otra galaxia. Entonces se ha ido construyendo, ahora lo sabemos así. Hace unos años no pensábamos que cada una nacía separadamente y que pues cada una tenía su destino. Ahora ya sabemos que no, que unas se incorporan a otras o se la comen, y entonces los astrónomos dicen que hay canibalismo galáctico. Sí, porque una galaxia se come otra galaxia. Entonces a eso le llaman canibalismo y hay muchas demostraciones de que eso está ocurriendo y sobre todo hay muchos modelos matemáticos o simulaciones que nos llevan a pensar que así es. La historia del universo está representada en este diagrama, se empieza del lado izquierdo, que es la gran explosión, los primeros momentos son imposibles de conocer, no sabemos nada de ellos, muy, muy rápido se mueve todo, ocurre todo a altísimas temperaturas, hay después la huella más antigua que tenemos de la formación del universo es la radiación cósmica de fondo que viene a los 300 millones de años y después vienen ya las primeras estrellas y luego las galaxias ya se empiezan a formar a partir de las estrellas, se van haciendo cada vez más grandes y tomar la estructura que estamos viendo hoy. Entonces es una representación, no sabemos de qué otra manera representar en un diagrama toda la historia del universo, pero ahí está, la historia del universo en 3 minutos para ustedes. Mi preocupación o mi trabajo ha sido la determinación de las abundancias de los elementos químicos en los gases. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, sabemos o pensamos que a partir de las nubes de gas se forman las estrellas. Las estrellas ahí están mucho tiempo, algunas están mucho tiempo, como el Sol, lleva 4.600 millones de años, les falta otros 5.000 millones de años para que cambie brutalmente de estructura. Otras duran muy poquito, otras duran 3 millones de años, 5 millones de años. Y las más pequeñas de la cuarta parte de la masa del Sol, pues
desde que se forman, todas las que se han formado de la historia del universo, ahí siguen, no se han roto, no les ha pasado nada, porque son muy lentas, son de lento aprendizaje. Se forman las estrellas, ahí adentro de esas estrellas se transmutan los elementos, se cambia del hidrógeno, se construyen elementos más, cada vez más complejos, empezando el que sigue en complejidad es el helio, los que siguen son el litio, berilio y boro, esos son inestables, no les gusta, no son muy amistosos entre sí, entonces no duran mucho. Hay un poquito de litio, berilio, boro, muy poco, sigue carbón, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Entonces, algunas estrellas logran hacer todos esos elementos pesados, otras estrellas como el Sol nada más llegará, está haciendo ahorita en el interior, está formando helio y va a formar más adelante carbón y oxígeno y después se romperá. Entonces, se forman las estrellas, se quedan ahí quietas un buen rato y pasado un cierto tiempo, si tienen las características correctas, arrojan material al espacio. Y ese material va a ir a alimentar otras nubes que van a dar lugar a nuevas estrellas. Entonces, ese es un ciclo que está ocurriendo continuamente. No es que haya una generación de estrellas y luego se esperan hasta que terminen y vamos a sacar la siguiente generación. No, es continuo y algunas ocurren muy rápidamente y otras ocurren muy lentamente. Pero este ciclo es el que más nos preocupa, bueno, es mi área de trabajo, es el que me preocupa y por eso se los vengo a presentar a ustedes. Y estamos hablando, nos interesa saber cómo es esta fase de expulsión de material, de formación de estrellas, qué pasa en este asunto. Estoy hablando que hay cambios en la composición química, en el interior, porque estos cambios se deben a reacciones nucleares, se llaman reacciones nucleares, y hay dos grandes tipos de reacciones nucleares, las que rompen los grandes núcleos, le llamamos fisión, y las que construyen núcleos mayores, le llamamos fusión. Las que rompen los grandes núcleos, pues se ha hecho eso en la Tierra y eso se llama la bomba atómica. La bomba atómica requiere los núcleos pesados, el uranio de un cierto isótopo, el plutonio, etc. Ese es el resultado de romper núcleos pesados. La fusión es la construcción de elementos a partir de los elementos más simples y también está ocurriendo en la Tierra, se llama bomba de hidrógeno, que es mucho más violenta que la bomba atómica, y también están ocurriendo en las centrales eléctricas nucleares. Entonces, ahora se hace controladamente, pero pues se puede hacer descontroladamente. Las estrellas son muy generosas, lo hacen controladamente, entonces, y el Sol está construyendo el helio y eso nos ha permitido tener esta luz, este calor, toda esta historia que tenemos. Repito, que ha estado el Sol más o menos casi igual, no es idéntico, pero casi igual, los últimos 4.600 millones de años, debido a que está construyendo el helio en este momento. Bueno, eso es una estrella, pero toda la galaxia, ¿qué pasa en las galaxias? En nuestra galaxia, si observamos distintos componentes de nuestra galaxia, ¿cuáles serían los componentes? Pues distintas estrellas, distintos gases en distinta posición. Encontramos que hay la proporción de elementos pesados, y somos muy, muy toscos los astrónomos al hablar de elementos pesados. Los químicos sufren mucho ante nosotros, ante nuestra nomenclatura, porque para nosotros es hidrógeno, helio y elementos pesados. Todo lo demás son elementos pesados, todo lo demás. Bueno, pues hay menos elementos pesados del centro a la orilla. O sea, donde ponemos una cierta cantidad de gas, resulta que en el centro hay mayor proporción de carbón, nitrógeno, oxígeno, silicio, en fin, todo lo que ustedes quieran, está más abundante que en las partes exteriores.
Entonces, una de las preocupaciones es tratar de entender qué ha pasado, por qué esto ha ocurrido. Y quizá la línea de abajo, que en las partes centrales fue más eficiente la formación de estrellas y por lo tanto cuando las estrellas arrojaron su material, pues ya lo arrojaron más elementos pesados porque lo hicieron más eficiente, porque la fábrica de hacer estrellas fue más eficiente. Entonces estuvieron haciendo más estrellas más rápidamente, esas estrellas pues vivían el tiempo que les tocaba vivir, arrojaban el material, se formaban nuevas estrellas, etcétera, hasta que casi agotan el gas, y ese gas pues ya tiene mucho más elementos pesados que el gas donde ha habido poca, la fábrica ha sido muy floja, no, los obreros no han trabajado bien, no han formado suficientes estrellas, no han arrojado suficiente gas. Entonces, eso es la interpretación que damos. Y a través de observar las distintas partes de la galaxia, pues intentamos reconstruir la historia de la formación de estrellas en nuestra galaxia. Bueno, pues esto se dice fácil, pero pues no es fácil, porque tenemos que entender cómo se comportan las distintas estrellas. Las estrellas de baja masa quiere decir, pues estrellas del montón, son las más numerosas. ¿Cómo cuáles? Como el Sol. El Sol es una estrella común y corriente, no tiene mayor chiste, no tiene mayor gloria. Hay muchísimas, la gran mayoría son de ese estilo. Bueno, esas, ya dijimos que las que son más chiquitas que el Sol, la cuarta parte de la masa, esas la verdad no sirven para nada, porque esas no han contribuido, estas no han contribuido en este proceso de la expulsión de material. Entonces, esas se quedaron unas avaras, se quedaron con ese material con el que se formaron y están ahí muy contentas, trabajando muy despacio. Bueno, entonces vamos aquí a la evolución de estrellas de baja masa. Nos imaginamos que así es la evolución, que empieza como una nube. Empieza una nube, que esa nube se contrae, al contraerse gira, tenía un poquito de movimiento, a fuerza, tiene un poquito de movimiento, lo sabemos en todos los objetos en el cielo, están girando. Entonces, y a la hora de que se hace más pequeño, surge un disco en rotación. Entonces, la estrella se hace más pequeña y se le forma un disco. Hay una fase de protoestrella, arroja material por los polos, y luego se va la fase lenta, que es la de secuencia principal, le llamamos secuencia principal. Ahí está el Sol. Esa fase es la que le durará en total 10,000 millones de años. Qué bueno que le dure mucho, porque necesitábamos que durara mucho para que se haya desarrollado la vida aquí en la Tierra. Si hubiera sido más rápido, pues lo que es, hubiera empezado como vida se acaba en poquitos millones de años, pero no, ahí aguantó. Después se va a volver gigante roja, se va a hinchar, luego gigante amarilla quemando un poquito de helio, luego supergigante roja, así les llamamos, gigantes, enanas, etcétera, porque así somos los astrónomos. Entonces, la fase de supergigante roja, cuando va a estar muy, muy hinchada, va a estar muy, 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 muy hinchada, en realidad lo que tiene es que en el centro es como si tuviera una estrella muy concentrada y las partes externas muy, muy tenues, muy, muy tenues. Son tan tenues que en cualquier perturbación se escapa esa atmósfera y se va. Y se va y no va a regresar jamás a esa estrella. Puede formar nuevas estrellas o puede no formar, puede quedarse de ociosa, puede hacer lo que quiera, pero no va a regresar a esa estrella. Y entonces al centro queda una enana blanca. Esa es la evolución de una estrella como el Sol. Y el interior, pues el interior va a tener un núcleo de carbón y oxígeno y la parte externa va a ser de hidrógeno, de cómo empezó. Y empezó, y no he dicho cómo empezó, empezó con hidrógeno y helio fundamentalmente y un poquito de los otros elementos. Pero estas son las fases finales de estrellas como el Sol. Entonces, esta es una fase final de una estrella. Esta es un fenómeno transitorio, vive poco tiempo, no sabemos cuánto, quizá 10,000 años solamente, es muy poco. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí, estamos viendo varias estrellas,
pero la del centro es la que lanzó ese material, lo que queda de que se desbarató la estrella. Las otras estrellas que están ahí, los otros puntitos que son estrellas, pues son estrellas que están o delante o detrás o donde ustedes quieran, pero no pudimos decirles que nos permitieran que se hicieran a un lado porque queríamos tomar la foto. Eso es lo que queremos los astrónomos. Los astrónomos queremos ver esta nebulosa planetaria. No queremos ver las amigas, no queremos ver las estrellas de junto, pero no hay manera, no nos hacen caso, como ya les dije, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el fenómeno de una estrella que se rompió, y se rompió hace poco. ¿Por qué? Porque el gas todavía está cerca, se está alejando a velocidades supersónicas, pero de todas maneras está todavía muy cerca de la estrella. Y la estrella muy caliente, está iluminando ese gas, está haciendo que se ionice ese gas y por eso brilla, al recombinarse brilla. Pero esa estrella se va a enfriar, esa estrella caliente ya no tiene transmutación de elementos, nada más ya se está enfriando y muy poco, y después se va a volver una enana café. Pero ahorita está, entonces la estrella está caliente, el gas está cerca y eso es lo que hace que la fase sea brillante. Y eso nos permite conocer de qué está compuesta los gases y nos permiten entender qué es lo que pasó en el interior de esa estrella. Bueno, medio entender, porque la parte más central se quedó atrapada y es la parte externa la que se escapa. Y la parte externa está casi igual a como se fundó, pero no es idéntica. Tiene modificaciones. Ese es el tipo de trabajo que yo hago. Esos detallitos es a lo que me dedico. Bueno, aquí les muestro otros ejemplos de nebulosa planetaria. Así se llaman estos objetos, nebulosa planetaria. Este objeto es una nebulosa muy joven, más joven que la anterior. Con los telescopios desde Tierra se veía pues muy aburrida. Cuando el telescopio espacial Hubble tuvo la oportunidad de tomar la fotografía, pues nos dimos cuenta que no está tan aburrida, que es un objeto muy interesante y al centro también está emitiendo rayos X, en fin, tiene muchos elementos muy interesantes. Esta otra, ya la conocíamos, pues ¿cómo le llamamos? La nebulosa del esquimal. ¿Están ustedes de acuerdo que pueden ver la capucha del esquimal de piel de zorro? ¿Lo ven, verdad? Si me dicen que no, me voy. Y esta es la mariposa. ¿Por qué está más larga y otras están más redondas? No sabemos. Hay distintas hipótesis al respecto. Parece ser que está dominada porque es una estrella doble, cercana, el centro no podemos distinguir. Y entonces eso hizo que se hiciera pues ahí una cinturita. Y esta otra más, el ojo de gato, en fin, son millones, conocemos varios miles en la galaxia, algunas están cercanas y se puede ver el detalle, otras están más lejanas y nada más se ven con mucho menos detalle, pero pues como me dieron nada más 4 horas de hablar, pues no les podía traer toda la colección de fotografías que tengo disponible. Entonces traje unas cuantas, una muestra de unas cuantas. Esta es una estrella que ya lanzó su material al espacio y la estrella todavía no se ha calentado, todavía no está caliente. Entonces va a volverse una nebulosa planetaria muy pronto. No sabemos cuánto es muy pronto, no sabemos. Otra vez pensamos 10.000 años aquí. Los tiempos, pensamos que si regresamos y tomamos la foto en 10.000 años, ya va a brillar como las otras. Esta es una imagen en luz infrarroja y estamos viendo el gas, el gas molecular de esta imagen. Entonces, pronto, regresemos en 10.000, nos prometemos regresar en 10.000 años para ver si ya está brillando. Bueno, esas eran las estrellas del montón. Hay estrellas de mayor masa que el Sol. Hay estrellas de mayor masa, no sabemos cuál es el límite superior, pero digamos,
Entonces ponemos 8, 15, 30 masas solares, los que quieran, el número que quieran. Pero más de 8. Esas tienen una vida más accidentada, más interesante. Esta amerita una telenovela. Y entonces, pasado, van ir construyendo hacia el centro, terminan, construyen un elemento, se contraen, construyen el que sigue, se contrae, construyen el que sigue, y termina en una estructura que llamamos de cebolla. Parece una cebolla donde hay las capas, donde hay los distintos elementos que partió, la estrella partió de los mismos gases y ha construido sucesivos elementos al interior. Cuando llega al hierro, ahí tiene un problema tremendo, porque aunque se contraiga, ya no puede construir más elementos. La construcción de elementos requiere que le den energía, ya no va a dar energía, y no hay quien le dé energía. Entonces entra en desesperación, se desploma, choca, rebota y explota. Explota brutalmente, ahora sí, se llama, es una explosión de supernova. Entonces, eso es la explosión de supernova y se rompe casi toda y es la que libera al espacio todos esos elementos que estamos viendo, carbón, neón, oxígeno, silicio, hierro, los libera al espacio y entonces, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a viajar por el espacio hasta que se junten con otros y hacer nuevas estrellas si quieren. Esta es la huella, esto llamamos remanente de supernova, que es la nube que está, que dejó la explosión de supernova, explotó en el año 1054, está en la constelación del Toro, le llamamos la nebulosa del cangrejo. Los chinos reportaron, los astrónomos chinos en 1054 reportaron esa, una nueva estrella que se vio varios meses y luego fue atenuándose hasta que dejó de verse. Sabemos, ellos hicieron sus mapas de dónde estaba y ahora se encuentra que está esto y, en fin, hay mucha huella de que ese es el residuo de la explosión. Y vemos de qué están hechos esos gases. Los gases de las nebulosas planetarias estaban hechos fundamentalmente de hidrógeno, helio y un poco de todo lo demás. Aquí están hechos fundamentalmente, tienen oxígeno, nitrógeno, helio, muy poco hidrógeno. Aquí el hidrógeno ya lo transformaron y lo están arrojando otra cosa. Y hay calcio, y hay hierro, pero en cantidades muy abundantes. Entonces decimos, son las nebulosas las que han construido estos elementos. Esta es otra remanente de supernova. Aquí ya no vemos esos residuos porque ya empujaron el gas y ya está dentro esa remanente, ya lo que vemos es lo que había antes y que fue empujado y está brillando por el golpe, la onda de choque. Y esta es todavía una remanente más vieja que está ahí disponible. Una remanente más joven es la supernova que Kepler vio en 1604. Kepler tuvo la oportunidad de ver esa estrella y él fue quien le puso el nombre de nueva. Dijo, es una nueva estrella. Y sacó un libro explicando todo eso, bueno, no sabía lo que era, explicó que había visto una nueva estrella y eso definió su vocación hacia la astronomía, afortunadamente. Entonces, en luz visible, es la de abajo a la izquierda, pues son apenas unos rasgos, unos jirones ahí de gases, pero en ondas de radio, en infrarrojo vemos el polvo y en rayos X vemos que hay una gran cantidad de energía ahí. Y esta es en rayos X, y lo que vemos son oxígeno, hierro y silicio, en cantidades enormes que la estrella arrojó. La estrella, al romperse, arrojó todo eso. Lo produjo en su interior y lo arroja. Otra remanente, o sea, remanentes hay muchas, se encuentran, estas se encuentran mucho en ondas de radio. En luz visible en nuestra galaxia hay pocas y entonces esta sería lo que vemos en ondas de radio, en luz visible está en verde y en rayos X está en azul. Entonces están pasando, son
son explosiones violentas que ocurrieron hace relativamente poco, no tengo ni idea, sí, seguramente sí saben la edad de esta remanente, yo no hice mi tarea, no estudié eso, no les puedo decir qué edad tiene, perdón, pero es relativamente joven y vemos la explosión hace que se disperse por todos lados. Es la misma, el mismo objeto. Bueno, pero apenas hace, ¿cuándo fue? En 2016 acaban de encontrar la fusión de estrellas de neutrones. ¿Qué es lo que encontraron? Detectaron ondas gravitacionales y las ondas gravitacionales saben que provienen de eventos violentos en el espacio y que es la fusión de estrellas de neutrones. Uy, ¿cuál es una estrella de neutrón? Una estrella de neutrón es una estrella lo que quedó condensado después de una explosión de supernova y cuando está girando rápidamente es un pulsar y así aquí lo que tenemos es un sistema de dos estrellas de neutrones, cada una fue el residuo de una supernova, o sea, fueron ahí, hubo una familia de explosiones, dos supernovas, quedan dos, están girando una alrededor de la otra y se están acercando en forma espiral, una alrededor de la otra y chocaron y se fusionaron. Esta fusión fue violentísima, fue tan violenta que fue la primera detección, que pudieron detectar la señal que ya no es señal de luz, es la primera vez, es algo totalmente distinto, ya no es luz, ya no es radiación, es una señal distinta, una señal, un pulso de gravedad muy, muy leve que logran detectar en estos observatorios que son ya de unos sistemas larguísimos de 4 kilómetros de distancia, de longitud en el vacío. Bueno, son tubos que están puestos al vacío, son dos tubos que están a 90 grados uno de otro. Uno está en Estados Unidos, en el noroeste, en el estado de Washington, otro está en Luisiana, en el sureste, y los dos vieron el mismo evento, vieron las mismas oscilaciones. Siempre están viendo oscilaciones, pero son al azar de qué pasó. Un automóvil a 5 kilómetros lo ven, lo sienten en su detector, o de que alguien estornudó por allá también lo sienten, pero cada quien siente cosas distintas, están en muy distinto lugar y perciben distintas vibraciones y en este caso percibieron una misma vibración idéntica, el patrón de vibración fue idéntico y saben que representa la fusión de dos estrellas de neutrones. Bueno, ese es el primer evento y seguramente ustedes se enteraron por todos los medios de que se detectó por primera vez las ondas gravitacionales, se detectaron. Llevaban 50 años buscándolas, llevaban 50 años construyendo instrumentos y esta es una prueba teoría general de relatividad. Bueno, esa fue la primera vez, pero entre los dos telescopios hubo una diferencia de un poquito, una fracción de segundo, y entonces saben que uno fue primero, otro llegó la señal despuesito, y entonces dicen, pues fue en esa dirección. Pero el campo donde dijeron que era en una cierta dirección era tan amplio que era imposible encontrarlo. Pero mientras, en Italia estaban construyendo otro detector equivalente, este era de 3 kilómetros, los americanos eran de 4 kilómetros, y entonces el año pasado, la primera fue de 2015, la segunda se detectó en 2016 y se anuncia, no, en febrero de 2017 y se anunció en octubre de 2017. Entonces observaron otra vez, pero ahora ya estaba en operación el telescopio italiano, entonces ya teniendo 3 telescopios pudieron darse cuenta que la zona del cielo de donde provenía era más reducida. Inmediatamente los satélites de rayos X y de
rayos gamma apuntaron en esa dirección y cacharon dónde estaba, lo mandaron a las patrullas, mandaron el alerta a los telescopios de luz visible que están en alerta por si esto ocurre, y todos los telescopios, montonales de telescopios, se pusieron a observar ese fenómeno. El artículo salió en octubre de hace un año precisamente, y entonces ahí sí lo vieron en la señal, en luz visible, en luz de rayos gamma, creo que en rayos X no apareció, pero en infrarrojo, en fin, la vieron en toda la longitud de onda posible, y entonces pudieron ver el espectro, pudieron ver cómo estaba descompuesta la luz, pudieron ver a qué gases correspondía. Entonces, encuentran que esos objetos estaban girando a cientos de veces por segundo, uno alrededor del otro, imagínense ustedes, se fusionaron, la fusión misma fue en función de milisegundos, expulsó 4% de la masa del Sol, y ahí se encontraron los siguientes elementos de la tabla periódica, lo que nos estaban faltando, lo que hemos dicho que lo hacen las supernovas, pero que nos estaba faltando un poquito de entender dónde estaban. Pues aquí es donde se están haciendo el resto de los elementos pesados. Bueno, entonces encontraron oro en cantidades que es dos veces la masa de la Tierra. Este evento es lo que produjo. Entonces ahora pues ya va a haber estos eventos, van a estar observando varios al año, ya no va a tener mayor chiste, no, sí sigue teniendo mucho chiste. Ese artículo salió con cerca de 500 autores, en fin, fue muy importante, muy interesante. Entonces, estamos aquí diciendo que las estrellas de más de 8 a 15 masas solares hacen supernovas, que las estrellas de más de 15 masas solares también producen supernovas, unas producen hoyos negros, otras producen estrellas de neutrones, no sabemos bien cuáles. Las estrellas como el Sol producen nebulosas planetarias y una enana blanca. Las estrellas de menos de la cuarta parte de la masa del Sol no hacen nada. Y las estrellas, las que quieren juntarse y que tienen menos del 8% de la masa del Sol, pues se llaman planetas, eso los conocemos, ¿verdad? Entonces, aquí el cuento. La gran explosión, a los 3 minutos de la gran explosión, se produjo hidrógeno y helio. Punto. Eso es lo que se produjo. Y entonces, ¿qué pasó? Las estrellas como el Sol… Bueno, a ver, vamos por partes. Sí sabemos, reconocemos qué es esto, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. Díganme que sí. Díganme que todavía se acuerdan. Díganme que todavía se acuerdan. Por favor, todavía se acuerdan, ¿verdad? Bueno, entonces no tengo que decirles más. Bueno, seguimos. Las estrellas como el Sol, pues nos dan todos estos elementos que están ahí, que son carbón, nitrógeno, oxígeno, azufre, neón y un poquito de boro, ahí está. El silicio, yo creo que es azufre, ¿eh? ¿No es silicio? Ya no sé. El azufre, ya, a ver, yo veo una S de azufre. Ya apagué, no es cierto. Ya. Las de más masa que el Sol, las supernovas, ¿qué producen? Pues todo lo demás, ¿no? Casi. Y las tierras raras también. Ahí están algunas que son de nombres impronunciables. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Ahí estamos todas las demás. Bueno, se produce el bario, el lantano, esas no son tierras raras, no sé cuáles sean las tierras raras, pero el mercurio, titanio, etcétera, se producen en estrellas de supernova, por estrellas de más masa que el Sol. Y las nuevas supernovas, las nuevas que hasta no saben cómo se van a llamar y les ponen distintos nombres, las que acaban de aparecer por la fusión de estrellas de neutrones, producen todo lo que está aquí.
el resumen, el origen de los elementos. Entonces, del Big Bang quedaron los azules, hidrógeno y helio. De las estrellas como el Sol, están marcando aquí levemente, cosas levemente distintas a lo anterior, pero más o menos ahí van. Pero las estrellas como el Sol, en realidad, aunque también están produciendo, sabemos que están produciendo varios de los isótopos, como el estroncio, el circonio, el molibdeno, etcétera. Varios de estos, la parte verde son las estrellas como el Sol, las de baja masa. Las estrellas masivas, las supernovas tradicionales, son las anaranjadas, que están produciendo todo lo de arriba. Las estrellas de neutrón son las moradas. Y las supernovas de enanas blancas, que no les he platicado porque esas son muy más latosas de explicar, es que cuando hay un sistema doble de una supernova, de una enana blanca y una estrella normal, la estrella normal en un momento dado se hincha, avienta material, bueno, se hincha y parte del material le llega a la enana blanca, pero la enana blanca tiene un límite que puede recibir material. Si pasa de una cierta cantidad, que es 1.4 veces la masa del Sol, no puede, no lo resiste y explota como supernova. Entonces, eso son menos, son las grises que también están, son explosiones de supernova. Todas esas son supernovas, lo verde son las estrellas como el Sol. Y las cafés que estamos diciendo, ¿qué es lo que pasa? Pues que duran fracciones de segundo y entonces no importa quién las haga, lo que vemos, lo que se alcanza a suceder en la Tierra, pues son las que las hacen en los laboratorios. Se hacen en los laboratorios, no llegan, no están en forma natural. ¿Y cuáles son los principales elementos de los que estamos hechos? A ver, los voy a quitar para que, a ver si se acuerdan. También se tienen que acordar, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estamos hechos? A ver, carbón, chón, ¿qué es el chón? Carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿De qué están hechos nuestros huesos? La sangre, la hemoglobina, hierro. ¿Qué más tenemos? Cuando tenemos sal, ¿qué tomamos? Sodio y cloro. A Perenganito de Tal tuvo un problema con el potasio y le dio un infarto, no sé qué, potasio. Ahí vamos, tomamos unas, las vitaminas con los complementos minerales, tomamos cesio y quién sabe qué tantas cosas tomamos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Una persona de 70 kilos es fundamentalmente oxígeno, 43 kilos más, pues más de la mitad, carbono, hidrógeno, están en orden decreciente de importancia, digamos. Bueno, todos son importantísimos, por favor, pero en orden decreciente de cantidad. Bueno, todo esto, ¿dónde va la plática? La plática era que todo esto está pasando en distintas partes de la galaxia, están habiendo todas estas explosiones, todas estas nuevas formaciones de estrellas, y entonces nosotros, al analizar las distintas posiciones, podemos reconstruir quiénes fueron los personajes que construyeron esos elementos a diferente distancia, y también podemos reconstruir la historia de la formación de esos elementos en nuestra galaxia. O sea, ¿en qué momento se formaron? ¿Se formaron de golpe o se formaron gradualmente? Pues no, se formaron gradualmente. Resulta que no encontramos en nuestra galaxia ninguna estrella que tenga nada más hidrógeno y helio. ¿Qué pasó? Pues que seguramente las primeras estrellas, pensamos, y no, la teoría no está muy bien, que las primeras estrellas se formaron de los primeros elementos, hidrógeno y helio, y muy rápidamente arrojaron material al espacio y contaminaron
el gas, contaminaron, qué palabra tan fea, enriquecieron el gas con los otros elementos y las siguientes estrellas ya tenían estos elementos y cada vez se fueron enriqueciendo más. Entonces, todo eso es lo que llamamos la historia de la, pues, de la composición química, de la evolución química de la galaxia. Hablé poco de eso, de ese detalle, pero quería concentrarme más en esto. Y entonces, en resumen, bueno, lo que ya dijimos, originalmente solo se formaron hidrógeno, el helio, en el interior de las estrellas, todos los demás elementos, las supernovas dieron todo eso, las de poca masa dieron algunas cosas, y nuestro cuerpo, dijimos que estos están los elementos que ya revisamos, y estos elementos se formaron en el interior de algunas estrellas antes de que se formara el sistema solar. Es decir, somos polvo de estrellas. Muchas gracias. Y bueno, no encuentro las palabras justas para agradecer esta enorme exposición. Muchas gracias, doctora Torres. Muchas gracias, doctor Hermes, por su presentación también de origen. Y a la doctora le gustaría responder algunas preguntas. Tenemos algo de tiempo ahora, por si surgiera alguna. Les pedimos que sean preguntas concisas. ¿Perdón? El plomo. ¿Qué hay del plomo? Pues ahí estaba en el diagrama de la tabla periódica, estaba el plomo, ahí está, se construyó en el interior de las estrellas. La verdad no sé cuál es, no, y además como que todavía no nos ponemos de acuerdo exactamente cuál le corresponde a cuál. Esos detalles, no crea que son detallitos, pero es en lo que nos pasamos peleando todo el rato, ¿eh? No está resuelto algunos detalles de ellos. Buenas tardes. ¿Por qué, si en el Big Bang hubo mucha energía o esa gran explosión, por qué solamente se formó hidrógeno y helio y no más elementos como puede pasar en las supernovas? Porque fue muy rápido, porque se formaron los primeros 3 minutos. En 3 minutos se formaron y después se expandió tanto que ya estaba muy frío y ya no podía haber habido más reacciones nucleares. Entonces tiene que ver con el tiempo preciso. Entonces, y las cantidades exactas, la proporción exacta de helio al principio es muy importante para que entendamos cómo fueron las condiciones exactas. Yo me dedico a pelearme con los demás colegas de cuál es la abundancia, la proporción exacta de helio e hidrógeno en esos primeros 3 minutos. Acá hay otras manos también levantadas. Buenas tardes. Colega atrás. Yo quería preguntar, es una pregunta muy medio mensa. ¿Pueden las galaxias generar nuevos elementos? A ver, las galaxias, bueno, son las estrellas. ¿Pero se podrían generar nuevos elementos? Ya no hay más. O los que hay, mira, los que hay al mero final sí los pueden generar, pero se deshacen en un segundo o en medio segundo o en fracciones de segundo. Entonces, ¿qué importa? Se desintegran, se van desintegrando. A ver, ¿quién está dirigiendo las preguntas? Sí, por favor, porque ya. Sí, acá. ¿Son dos preguntas? Sí, una adelante. Es
sobre las etapas de la civilización. Michio Kaku cita la etapa planetaria, la segunda etapa como etapa estelar de una civilización y la tercera como una etapa galáctica. La primera es, ¿qué oportunidades considera usted como civilización que nosotros tenemos de llegar a la primera etapa planetaria de organización? Y la segunda es el caso de Júpiter, que cito ahorita, si es que considera usted que es una enana blanca que haya sido absorbida por el Sol. A ver, la primera pregunta me parece demasiado mística y no tengo respuesta. Yo tengo, hacemos una diferencia entre lo que observamos, lo que tratamos de entender debido a la ciencia y lo que las distintas religiones nos indican. Y la segunda pregunta, ¿me puedes repetirla, por favor? Bueno, el caso de Júpiter es precisamente uno de esos casos que no juntó suficiente masa para ser estrella. Es planeta, aunque tiene un poquito de calor interior, que está, o sea, tiene un poquito de generación de energía, pero es energía, la verdad no sé de qué sea, no sé si es de dinamo, es magnética, no sé qué sea, no es energía nuclear, no es una estrella, pero sí da más energía que lo que el sol le está, que lo que refleja del sol, porque tiene calor interior. No sé si sean como la Tierra, que tiene sistemas de volcánicos o cosas así, pero mejor no digo más porque diría cosas erróneas. Sí. Acá hay otra pregunta, perdón. A la izquierda. ¿Qué es lo que pasaba con los soles? Porque ya había oído que algunos soles se convertían en hoyos negros. ¿Qué es lo que sucede en su evolución para que suceda eso? No lo entendemos bien. Parece ser que en algunos casos se convierten en hoyos negros, pero no entendemos el proceso de que los lleve a eso. Sabemos que hay hoyos negros que son el residuo de algunas estrellas. Se observan en sistemas dobles, entonces es como se pueden determinar que hay esos hoyos negros, pero de ahí a que entendamos el proceso, pues no lo entendemos. Lo están trabajando mucho los colegas teóricos que se dedican a eso, pero yo creo que no está resuelto. Entonces, está pendiente, es de los problemas pendientes. Hay muchos problemas pendientes. Doctor Ávila. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su interesantísima conferencia. Dos preguntas, más bien, no tanto de orden químico, sino mecánico. ¿Cómo están girando la rotación de las galaxias? Es decir, ¿hay un norte y un sur en el universo de tal manera que todas vayan en un sentido o hay sentidos encontrados? No, yo creo que no hay un norte ni hay un sur, sino cada una, están girando según su historia pasada, que era una nube y con un poquito de movimiento lateral, con un poquito de perturbación dominante de un lado, ya a la hora de que se hacen chiquitos ya se giran muy rápidamente. Pero pueden ir en uno y en otro sentido. No, sí, pueden ir en el sentido que sea, pero una vez que están así, siguen girando, y lo que también es que los cuerpos giran unos alrededor del otro, o cada uno está girando alrededor de lo que le está llamando gravitacionalmente la masa cercana. Entonces, es todo una danza, no es un giro, es una danza, porque están haciendo movimientos bellísimos uno alrededor del otro y a veces pues chocan y se incorporan. Ahí se me olvidó decir, cuando chocan las galaxias, normalmente no chocan las estrellas están muy separadas unas de otras, entonces no hay un choque de estrellas, no es un choque de trenes, sino que es más bien una incorporación de que algunas estrellas se van con una de las galaxias y la otra se va con la otra, entonces como que una les roba a una, otra les roba a otra y a veces quedan así. La segunda pregunta es a propósito de Saturno. En algunos de sus figuras aparecen esquemas de lo que creo que son enanas y justamente aparece un núcleo girando, que en este caso podría ser Saturno, y todos sus anillos alrededor. ¿Esta pudo haber sido una enana en el caso de Saturno? No,
No, pero el fenómeno de tener un disco alrededor de una estrella, alrededor de un cuerpo, se repite una y otra vez en la naturaleza. Entonces, aparece en distintas escalas y en distintos momentos. Nosotros vemos a Saturno con sus discos, con sus anillos, le llamamos anillos. Nosotros vemos otras, las estrellas que se están formando también tienen anillos. Las que están formando los sistemas solares, los sistemas como el nuestro, se forman a partir de anillos, precisamente de lo que queda de la formación. En fin, los hoyos negros también tienen un anillo girando alrededor de ellos. Se repite, esa figura se repite y se repite y se repite a distintos tamaños, escalas y energías. Ese es el punto. ¿Una pregunta más? Buenas tardes. ¿Cómo podemos saber qué compuestos orgánicos o moléculas, por ejemplo, de agua, están en las nebulosas planetarias o en los remanentes de supernovas? A ver, en las supernovas no va a haber agua porque está muy caliente. Okay. Entonces, en las supernovas todo está ionizado, muy, muy ionizado, si tienen varios niveles, o si es hidrógeno y no tiene más que uno, pues va a estar ionizado. Las moléculas de agua en las planetarias sí se ven, sí se observan, en las partes externas, en algunos casos en las partes frías, que hay zonas externas, no todo el gas está iluminado, brillante, en algunos casos hay gas externo frío, y entonces es necesario observarla en microondas o en ondas de radio. Entonces sí se encuentra agua en distintos lugares de la naturaleza, sí se encuentran moléculas incluso se encuentran moléculas muy complejas. Hay más de 150 moléculas que se han conocido, y ahí están incluso los fulerenos, que son moléculas de carbón de 60 y de 70 átomos. Entonces, eso se ha observado, todo eso en microondas, casi siempre. Gracias. Bien, última pregunta, por favor. ¿Y si… ¿Dónde está? Perdón, no la veo. Tengo dos preguntas. Sí, dime. Una que no tiene mucho que ver con la química, pero más bien con lo subatómico, sobre por qué la partícula de Higgs tiene tanto peso a nivel subatómico. Si es una partícula subatómica, ¿por qué tiene el peso de un aminoácido? No, la partícula de Higgs no puede tener el peso de un aminoácido. Sí, no tiene ese peso. Bueno, ok. Ok, no voy a discutir. No, es una partícula subatómica, pero en fin, entonces no sé. El bosón de Higgs, sí, efectivamente. Sí, y no. También con Urano, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado para que orbite alrededor de su eje tan particularmente? Perdón, ¿puedes repetir? Porque no. ¿Qué pudo haber pasado con Urano para que orbite alrededor de su eje tan extrañamente? Puede haber sido capturado. Hay un asunto. Uno es que hay perturbaciones del resto de los planetas, y otro es que sea una captura de algún que estaba más lejos y llegó capturado, y entonces pues va a ser otra órbita. Sí, sí, porque Urano se porta mal, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, pues yo ya cierro. Muchas gracias. A todos ustedes también, muchas gracias por haber asistido y por haber compartido estos conocimientos con la doctora Silvia Torres, y buenas noches.